Hola, ¿cómo están? Estamos dando inicio a otro programa más de Creadores, el programa 207 ya, en que, bueno, hacemos este trabajo en conjunto entre Librería Cervantes y Primeros Pasos Ediciones, principalmente para difundir lo que es el arte local. Hoy día estamos con Roberto Vergara Fuentes, él es artesano, nació en 1972 en Talca, se dedica a la fabricación de instrumentos precolombinos, principalmente quenachos, quenas y zampoñas, y al tejido en telar mapuche. Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Contento de estar acá, muchas gracias por la invitación. A ti, pues. Oye, tu oficio de tejedor mapuche, porque vamos a separar. Vamos a hablar primero de lo que es tu oficio de tejedor. Bueno. Y ese comienza, bueno, es de alguna manera una herencia familiar, ¿no? Cuéntanos. Claro, claro. Mira, para los veranos, como para salvar un poco el verano, me mandaban para el campo. Entonces, ya. Ahí yo vi a mi tía, la tía Mina. Esto es un sector que es un campo que se llama Rapilermo, que está como en la zona central de Talca hacia la costa, bueno, un campo perdido ahí entre los cerros, ¿ya? Entonces ahí yo veía a mi tía cómo tejía en este telar, pues, en el telar buitral. Y la verdad es que yo no pesqué mucho eso, o sea, lo vi desde chico, donde vivía había una señora que hilaba, la lana se hila con un artefacto de madera que se llama huso. Eso, o sea, esa es una de las formas más antiguas de hilar, ¿ya? Porque existen ruecas, existen ya otras cosas más. Y también mi mamá que tejía a palillo, ¿ya? Entonces vi como harto trabajo de lana, en temas de limpiar lanas para llenar colchón y cosas así. ¿Serviste en algún momento también? Como claro, padre? Claro, muchas veces. Pues hasta ahora ahí con las manos para hacer madeja, cansado, usando la silla también. Entonces, bueno, para algo que sirvan los niños, pues, Roberto, ¿no? Sí, porque hay que cumplir como el rol de niño, dice un amigo. Cumplir el rol de niño es como para los mandados y esas cosas. Esa es como la usanza antigua. Sí. ¿Mm? Así que, bueno, y después con el tiempo, toda esta cosa estaba ahí como instalada. Y todo también se traduce a que, cuando tenía como 8 años, mi papá le pidió a mi tía que nos tejiera a mi hermano y a mí unas mantas. Y esa manta todavía está intacta, en colores, en estado. Y yo siempre quise tener una manta. Y empecé, siempre estuve como observando la manta. Ya. Cómo poder hacerla, me gustaba. Hasta que hace como unos 6 años atrás, ya el tema fue muy fuerte, apareció como muy fuerte. Ya hace unos 2 años atrás, no, como 5 o 6 años atrás, se murió mi tía. Y ahí yo quedé así como, como el total desamparo, así, ¿quién me enseña? Y ahí comencé a buscar a alguien que me enseñara cosas y encontré una niña en Santiago que me enseñó como cosas básicas de tejido. Y ahí me mandé, pues, me lancé al cuento. Después vino el funeral de un tío, del esposo de mi tía. Y me reencontré de nuevo con familiares en el campo y empecé a contar que estaba tejiendo. Ah, y me dijeron, pero si nosotros también estamos tejiendo. Entonces por ahí ya fue el contacto ahí con la raíz. Entonces hay unos viajes para el campo, ya que me enseñan como ya de forma directa como la técnica. Ah, perfecto. Y esa es como la forma como nazco en el tema del oficio. Y como súper comprometido, por un lado, con recuperar un poco como la herencia familiar, y también el tema mío, que es como recuperar como la identidad precolombina, que eso es como muy fuerte. Sí. Oye, háblame de la técnica. Estos conceptos básicos que fuiste aprendiendo y luego lo que te enseñaron tus tíos, ¿qué es? ¿Cuál es el secreto? Mira, no sé si te puedo mostrar algunas cosas que traje. Sí, por supuesto. Mira, traigo acá una manta, ¿ya? Esta es una manta que está tejida de una forma así, hay como urdimbre, que se llama. Cuando la lana se ordena en el telar, acá tengo un telar como de aprendizaje, ¿eh? Este es como para enseñar. Cuando la lana se ordena en el telar, se llama hacer una urdimbre, ¿ya? Ya. Yeah. Entonces, para hacer distintas cosas, que son como estas cositas, como estos dibujitos, ¿sí? Eso se llama hacer labor. Y para hacer labor o tejer otras cosas, se hacen distintas formas de urdiembre, o sea, se ordena la lana de distintas formas. Eso va a depender de lo que uno quiera hacer. Por ejemplo, hacer un tejido llano, de un puro color, hacer algunas aplicaciones como esto que está acá, que son peinecillos. Eso va a depender, por ejemplo, en una manta se pueden hacer como 3 tipos de urdiembre, ¿me entiendes? Dependiendo de lo que uno quiera hacer.
Y eso, y bueno, y consiste el trabajo en hacer eso, con esta amarrita, levantar la amarrita para que salgan una hebra hacia adelante, después se levantan las otras hebras que están sobre el palo y salen las otras hebras hacia adelante. Se va pasando la lana entre medio de esto que se llama la trama, que es con lo que se va tejiendo. Y eso es como levantar hebra, esconder otra. Yeah. Es como, la verdad es que explicarlo cuesta mucho, ¿eh? Porque son como varios procesos, son varias etapas. Pero esencialmente es como eso. Es eso, ya. Yeah. Sí, voy a dedicarme a escribir mejor. Pero, bueno, algo entendimos, ¿no? Esa manta que está ahí, ¿tiene años ya o no? Mira, esta, yo ahora, hace poquito, estoy terminando de hacer un proyecto fondar, un fondar regional de artesanía. Entonces, estuve tejiendo 8 meses, dedicado solamente, y esta es una de las mantas que hice para una exposición que se hizo, una exposición itinerante en varios colegios. Ya. Oye, pero es que hace poquito hiciste una exposición, charla, en el viejo Rancagua. Claro, ahí yo hice el cierre del proyecto. Ya. Claro. Oye, y ahí ya llevabas unas mantas que tenían sí, pues, casi ahí, más años que tú. Ahí estaba la manta que me tejió mi tía a mí. Estaba la manta que yo de alguna forma rescaté ahí de un tío que, como te decía, en el momento ese del funeral cuando viajé al campo. Y claro, esa manta debe tener como unos 60, 70 años y está intacta, está impecable. Eso es lo que pasa con este tipo de trabajo, o sea, con casi toda la artesanía. La manta, imagínate, yo se la dejé a mi hijo y mi hijo seguro es posible que se la deje a su hijo. Ah. Como que son trabajos que prevalecen en el tiempo. Sí, mira, qué bueno. Sí. Oye, ¿y cómo ha sido la tarea de mantener este legado? Cuesta un poco, es complicado. Es complicado en términos de... Cuando comienzo a explicar el trabajo, el proceso de trabajo, porque el proceso es como largo, desde hilar, teñir de forma natural, tejer. Por ejemplo, el tejido de una manta, así como la que te muestro, puede significar un mes de trabajo. Considerando que yo al menos no tejo todo el día, porque es un desgaste físico que es considerable, ¿eh? Hay harto trabajo mecánico en la falange, hombro, espalda. Entonces, un proceso, por ejemplo, de 4 o 5 horas de tejido diario. ¿Ya? Y cuando comienzo a contar como el proceso de elaboración, se puede entender al final lo que significa en precio. ¿Me entiendes? Mm. Entonces, eso es como lo que cuesta, porque hoy día es necesario hacer una educación a la población en términos del valor de la artesanía. Porque hay mucha oferta del mercado, sí. ¿Me entiendes? Pero esa la hacen las máquinas y en una horita ya tiene 10 sí, mantas. A mí me pasó una vez en una feria que estuve de artesanía. Entonces yo estaba vendiendo morrales. ¿Ya? Así como dije, voy a hacer algo que sea algo más fácil de vender. Entonces se acerca una persona y me pregunta por el precio. Digo, ¿tiene tal costo? Y me dice, ah, mira, al frente están vendiendo unos bolsos que son mucho más económicos. Y dije, ningún problema. Vaya allá y se lo compra. Pero la diferencia es que tú te llevas este morral y lo va a tener por... Ah, primero, claro, además. Primero es exclusivo porque es muy difícil hacer dos cosas iguales. Y después el tema de la durabilidad del producto, ¿me entiendes? En términos de que otras cosas tú las usas, están hechas quizás con cosas que también son tóxicas y duran un repoco. Sí. Entonces ese es el tema. Y lo otro es que estamos rescatando el tema de, claro, de cultura, ¿me entiendes? Claro. Oye, nos toca irnos a comerciales, claro, y de vuelta hablamos también con lo que es tu oficio de fabricación de instrumentos. ¿Te parece? Ya, pues entonces vamos a comerciales y seguimos en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país.
excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com o llamando al 8781-2952. Una historia que comenzó en 1917, hoy es una realidad. Teatro Regional de Rancagua. Una nueva obra que mejora la calidad de vida de la ciudad. Rancagua, mejor ciudad. Instituto Profesional IPG, admisión 2014, aranceles a tu alcance, matrículas costo cero, 30 carreras técnicas y profesional, jornadas diurnas y vespertinas, becas Nuevo Milenio. Instituto Profesional IPG, alcanza tus metas. Más informaciones llamando al 800-580-222 y en www.ipg.cl. Dictintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Dictintas encontrarás tintas, toner, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Bien, estamos de vuelta aquí en Creador. Estamos con Roberto Vergara Fuentes, artesano. Hablamos recién de lo que era su oficio, ¿no? En lo que es el telar mapuche. Y ahora nos toca hablar de tu oficio de luthier. Claro. Tu llegada a la música también se remite a la infancia. Sí, escuchar junto a tu padre en la radio el sonido de la zampoña que claro. te sorprendió, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu relación con la música a partir de ese día? Y bueno, cuéntanos en sí cómo fue. Mira, fue una cosa mágica de alguna manera. Y con este instrumento yo quedé maravillado, la zampoña. Pero lo que yo escuché tiene que haber sido una zampoña mucho más grande que esta. Sintonizábamos una radio argentina que se llamaba Cantamérica o algo así, no me acuerdo muy bien, porque yo era muy pequeño, tenía como unos 4 años más o menos. Ah, ¿ya? Yeah. Muy bien chico. Entonces, de repente, surgió un sonido mágico para mí, que fue el sonido del viento, pero algo muy, muy mágico. Y le pregunté a mi papá qué era, y me dijo, esos son zampoñas. Y yo quedé de ahí para adelante, pero como te digo, maravillado, así, medio como embrujado, ¿cachai? Entonces, siempre quise conocer de dónde venía eso. Y cuando tuve acceso a la zampoña, tenía 15 o 16 años. Con un amigo en Talca que tocaba en un conjunto, ya y ahí yo me fui por un tubo. Me enseñaron a tocar y lo primero que hice fue aprender zampoña. Y como te digo, fue también como otra cosa significativa, porque eso de alguna forma está relacionado con el entorno natural, ¿me entiendes? El sonido del viento. Entonces también me conectó mucho con la naturaleza. Ya. Y fue como una segunda escuela. Fue muy significativo el tema del contacto con los instrumentos. Fue muy, 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 muy importante. Ha sido muy importante para mí.
Bueno, y de ahí yo comencé a hacer cosas de PVC. O sea, me hice como capo en fabricar instrumentos de PVC. Ya. Y después, hace como ya varios años atrás, comencé... Fue un proceso más o menos largo también, ¿no? O sea, todas las cosas que he aprendido han sido procesos muy largos. Porque encontrar el material, y estas son unas cañas colombianas, esta se llama caña de Castilla, ¿ya? Fue un proceso de investigación de 5 años, encontrar los materiales para recién comenzar a confeccionar. Hasta que lo encontré, y instalé un pequeño taller, compré las herramientas como básicas, una cantidad de cañaverales y comencé a hacer. Pero todo ha sido a través del proceso de ensayo y error, o sea, no he tenido como mayor... mayor enseñanza en términos de esto, o sea, investigación, tener un instrumento, observarlo y comenzar a fabricarlo. Esta es una zampoña, una malta tipo antara, porque es de una pura hilera. Y es como es interesante el tema también como de cómo puede haber nacido este instrumento, porque no hay nada escrito en torno a eso. Entonces, cuando comencé como a construir, ya llevando harto tiempo de saber tocar, aprendí mucho más, ¿eh? Entonces, lo que he investigado es que es posible que una persona haya pasado por un lugar donde había cañaverales que estaban cortados y con el viento soplaban, le llamó la atención. Sí. ¿Y por qué se produce el sonido? Y luego el hecho de ir uniendo varitas, ¿no es cierto?, cañaverales en términos de longitud y grosor, que sonaran distintas. Por ejemplo, ¿por qué se producía eso? Entonces ahí el tema de ir reconociendo que el diámetro de los cañaverales producía un sonido, la longitud de los cañaverales producía otro sonido. Entonces ahí se iba produciendo como la afinación, ¿entiendes? Como interesante. Sí. Y también estás aquí presente con lo que es la zampoña. Quenacho y quena. El quenacho y el. Ya. La quena, claro, claro. Mira, el quenacho es un instrumento también. No había escuchado hablar yo del quenacho. La quena y quenacho. Dos instrumentos. Aerófonos también. Sí. El quenacho, esencialmente, en el norte, en el mundo aymara, tiene una participación en los funerales, ya se utiliza mucho en funerales, como los moceños, y tiene un sonido mucho más grave que la quena. Ya. Este es un quenacho afinado en re mayor con una boquilla cuadrada, ya, eso también hace que la sonoridad sea distinta. Quenacho. Super. Y la quena, bueno, mucho más aguda. Quena, que en quechua significa viento. Dice que la quena es el instrumento más antiguo que hay, ¿eh? Existe como antecedente que las primeras quenas que fueron hechas de hueso, de tibia, de se perforaron y se hicieron como las primeras quenas. Mira. Oye, y bueno, ¿cómo consigues este material, la técnica? ¿Cómo lo haces? Mira. Tienen que traértelo de Colombia. Sí, de Bolivia, pero de Bolivia. Esto, la verdad es que hay una persona que en Santiago trae cañaverales y con eso trabajamos todo. Luego y ya, pues Quilapayuno, o sea, es como el proveedor que tiene que trae estos materiales. Ah, ya. Que es una caña. Para la construcción de este instrumento hay una infinidad de cañaverales. ¿Ya? Por ejemplo, pero yo trabajo con una de las mejores cañas que se llama, como te digo, para la zampoña, caña de Castilla. ¿Ya? Y el tema es como cortar los cañaverales. Yo lo afino con un teclado. No trabajo con afinador electrónico porque soy como más. Confío más en mi oído. Entonces significa cortar las cañas. Hay una técnica para cortar.
Y de acuerdo, como te digo, a la longitud y el diámetro de la caña se va afinando. Entonces tú lo tocas y dices, ah, este es mi. Claro, este claro, sí. Y eso hay que ir cortando para ir afinando. O buscas tú de partida la nota, pues, lo creas para, de hecho, para dar la nota. Claro, claro, claro. Sí, o sea, eso, hay que ir buscando la nota. Y acá el tema es como también, de acuerdo a la longitud, de acuerdo al tema del orificio, más arriba, más abajo, está más alto, está más bajo, orificios más grandes. Una vez en Talca, que en un colegio me pidieron hacer una quena, esta es una quena que está afinada en sol mayor, y una quena que fuera afinada en sol mayor, pero con los hoyitos, que todos los hoyitos fueran como del diámetro más pequeño, porque la idea era que la pudiesen ejecutar niños de 10 y 12 años. Entonces fue un tema así como fue el tremendo desafío, ¿ya? Pero lo hice. Y para hacer una quena tuve que echar a perder como 40, 50 cañas, te lo prometo. 50 cañas que la, me las eché nomás. Y que fue parte del proceso de aprendizaje. Ahí corriendo hoyo más arriba, corriendo hoyo más abajo. Súper. Sí. Oye, vamos a seguir hablando de la música y de tus proyectos actuales y futuros, pero nuevamente después de estos comerciales que vienen ahora, ¿te parece, Roberto? Claro que sí. Ya pues, nos vamos a comerciales de nuevo, pero no se vaya porque vamos a seguir conversando con Roberto Vergara aquí en Creadores. ¿Escribiste un libro y no sabes dónde ni cómo editarlo? Primeros Pasos Ediciones lleva 10 años editando libros y revistas de autores de la región y del resto del país. Excelente calidad de impresión, diversos formatos, asesoría y difusión. Más de 100 títulos publicados avalan nuestro trabajo y un sinnúmero de iniciativas destinadas a difundir y valorar el arte local. Primeros Pasos Ediciones. Encuéntranos en primerospasosediciones@gmail.com. o llamando al 8781-2952. Instituto Profesional IPG. Admisión 2014. Aranceles a tu alcance. Matrículas costo cero. 30 carreras técnicas y profesional. Jornadas diurnas y vespertinas. Becas Nuevo Milenio. Instituto Profesional IPG. Alcanza tus metas. Más informaciones llamando al 800-580-222 y en www.ipg.cl. Librería Café Cervantes, ubicada en el Paseo de Independencia de la ciudad de Rancagua. Con más de 60 años de tradición familiar, entregando a sus clientes una amplia variedad en artículos de oficina, escolares, papelería y juguetería. Los invitamos a conocer su segundo piso, en el que podrán disfrutar del placer de la lectura en compañía de un buen café, y que junto a otros productos y sorpresas le harán despertar los sentidos. Cervantes, la más grande y tradicional librería de Rancagua, ahora con una nueva cara y la calidad de siempre. Una historia que comenzó en 1917, hoy es una realidad. Teatro Regional de Rancagua, una nueva obra que mejora la calidad de vida de la ciudad. Rancagua, mejor ciudad. Tintas nace por la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, recolectando cartridge y toners vacíos para su posterior reutilización. En Vic Tintas encontrarás tintas, toners, cintas para impresoras y fotocopiadoras, recargas, productos originales y alternativos. En todas las marcas: Epson, Canon, Lexmark, HP, Xerox, Brother, Oki, Samsung y por supuesto a los mejores precios. Encuéntranos en Rancagua, en Astorga 409, local B, y en Viña del Mar, en Viana 637, local 145, Paseo Caucillo. Ya, damos inicio al último bloque del programa de hoy. Y bueno, yo te dejaba invitado a hablar ya
también de la música, pero como intérprete. Mira, a ver, yo comencé en Talca tocando con un conjunto que se llamó Taller Musical, que nosotros hacíamos creaciones, ¿ya? Y luego cuando llegué a Carrancagua he estado como también intentando hacer algunas cosas, pero esencialmente me interesa el tema de la creación, ¿ya? Y pese a que hago instrumentos precolombinos, lo que nunca he hecho ha sido música andina. Pero no es por un tema de prejuicio frente a eso, sino que siento que para hacer música andina hay que nacer en el norte porque está como lleno de un tema de religiosidad, ¿ya? Y veo la música de una forma como mucho más amplia, o sea, también me interesa el tema como desmitificar un poco el tema de los instrumentos. Los instrumentos son libres, son para hacer música. Y con una zampoña tú puedes hacer bossa nova, jazz, lo que quieras. Música electrónica. Claro, claro. A mí el tema, lo más importante es el tema de la creación. Pero me interesa el tema de rescatar ritmos de lo que conozco un poco, que son ritmos latinoamericanos. O sea, y bueno, y ahora justamente con unos amigos, con Luis Carreño, con el Sergio Rojas, con Ricardo González, que son los amigos con los que estamos tocando, estamos tratando de hacer algo, ahí recuperando algunos temas del repertorio latinoamericano, algunas cosas de Violeta Parra, de Patricio Mano, de Víctor Jara, y también haciendo algunas cosas propias. Por ejemplo, el Luis Carreño creó un tema muy bonito para el proyecto Fondar. Ya. Un tema instrumental. Estuvo con nosotros Luis Carreño, usted lo recordará. A lo mejor más adelante vamos a ver. Popular. Para que venga y tocar algunas cositas acá. Claro. Sería bonito. Ya, fantástico. Oye, me hablabas tú mientras estábamos en comerciales de que te costó igual de alguna forma interpretar estos instrumentos. Sí. El tema, con la zampoña aprendí a tocar muy rápido, pero ya. El tema de la quena fue, de verdad, me sacó lágrimas, porque fue un instrumento que, como se ve, es una caña nomás ahuecada, y el sonido se produce esencialmente por la posición de la boca, apretar el labio, aprender a respirar, adentro el tema de la, también como la posición que se utiliza para cantar. Entonces, lograr el sonido y en las distintas escalas, chuta, fue frustrante, estuve a punto de dejar, dije ya nada más, porque no me sale esta cosa. Y de ahí como que surgió, pues. Ya. En uno de los golpes que le diste, sí. Dio una nota y dijiste, puede ser. Y de la retada de mis vecinos, porque no querían, no me conocían, pero escuchaban el pito ahí en la casa todo el día y todos los días. Además, tienes razón. Oye, Roberto, si alguien quisiera conocer más tu trabajo, mandarte a hacer instrumentos, ¿cómo lo hace? ¿Algún mail, algún teléfono? Mira, mi teléfono 7423-4514 y correo es arrebol1972@gmail.com. Ya, oye, ahora que estamos a un día de la Navidad, sí, una llamadita, un mail, porque bueno, aprovechar estas instancias también de esto de tener que regalar algo sí o sí, de a lo mejor regalar también lo que es la artesanía, pues, ¿no? Claro, un trabajo claro. Hecho con las manos de la gente de acá, que mantiene tradiciones, qué mejor, ¿no, Roberto? Sí, bueno, yo quiero ya a partir de marzo comenzar a hacer clases en mi casa del telar mapuche, ya, porque me interesa que las personas comiencen a aprender, y porque esto hay que masificarlo de alguna forma, porque si no se va perdiendo, se va perdiendo la cultura. Pues. Claro que sí, fantástico. Ya pues, ahí me estaba avisando cuando empiecen y todo para aquí pasar pues, el dato. Ya, oye, muchas gracias, no, súper pues. Simpática la conversación de ahora. De más, ¿eh? Ya, súper. Oye, nosotros así vamos teniendo este programa entonces. Recuerde, todos los lunes a las 20:30 horas nos sintonizan en Secta Visión, para poder difundir el arte local. Están apareciendo las direcciones, los métodos, para que sigamos en contacto. Nos vemos entonces el próximo lunes. Que estén muy bien. Chao.